empezamos la ruta Día de Desconexión en Carmona, Sevilla, pueblo maravilloso. 1, 2, 3. Me acuerdo cuando canté este verano aquí en el castillo para documentarme bien y demás. Yo cogí hasta mi mapa y todo. Vamos a subir ahora aquí al castillo, arriba. Y aquí fue el sitio donde este verano, gracias al Ayuntamiento de Carmona, pues canté aquí, todo lleno de sillitas, y pasamos una noche maravillosa. Una fiestecita ahí en ese rincón, que estaría guapo, ¿eh? Una fiestecita ahí. ¡Oh, qué guapo! ¿A que no sabéis cómo se llaman los de Carmona? ¿Cómo se llaman? El viento sube tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Una cervecita allá, ¿eh? Ahí abajo. Pues los de Carmona se llaman carmonenses, para que ustedes lo sepáis. Yo no lo sabía, se lo he preguntado. Yo, qué bonito. Mira, es el Teatro Cerezo. Aquí vine yo a ver Arcángel, una actuación de Arcángel. Ahora vamos a ver este pedazo de árbol de Navidad, que es una pasada. Mira qué árbol de Navidad. Muy original, la verdad que sí, mira. Con todas las cartitas y demás. Mira, el aire de la torre me ha dislocado el flequillo. Por solo 2 euros. La verdad que merece la pena, 2 euros por persona, suba a la torre del castillo y... Este es otro de los sitios maravillosos que tiene Carmona, donde he tenido la oportunidad de cantar en este museo de la ciudad, concretamente ahí en la maceta esa. Precioso, me acuerdo del día ese, una noche mágica. Uy. Me he enterado que sale la cabalgata de Papá Noel en Utrera. Hay que verlo, vámonos para allá. ¡Niño! Que se aguanta Papá Noel, mira dónde viene. Bye 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 bye
Bye, 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 bye. Ni en los sueños me la quita. Y ahora estamos con Tuning. Tuning, ¿cuántos añitos tienes tú ya, mi alma? 16 añazos ya, tío. 16 añitos, mi niño. Mi Tuning. Casita con mis papi y mi hermana. Mira, se llama Tuning. Y vamos a llevarlo al veterinario a ver cómo está y demás. Hoy día de revisión de mi pedazo de Tuning. Acabo de poner en Spotify pues los éxitos, todos éxitos, ¿vale? Una playlist que me ha salido y vamos a verlo. Bueno, esta me encanta. Toma. Estoy un poquillo resfriado y mira, y me han traído un detallazo de la caja roja de Nestlé. Yo ya me comí unos cuantos, pero qué tan riquísimo, madre mía. Y antes de que te vayas de este vídeo, quiero que te suscribas al canal y me dejes un me gusta, ¿vale? Pues para poder seguir haciendo más y que yo me motive mucho, ¿no? Para ustedes siempre. Buenísima. ¡Wow! Mares de miel de Alejandro Sanz. Por primera vez voy a ver a Pablo Alborán en concierto. Por primera vez, qué bueno. Saturno, Pablo Alborán. Creo que esta ha sido la canción más sonada del año. Todo de ti, de Rauw Alejandro, y bueno, a mí me encanta. La verdad que me inspiró mucho para hacer un tema nuevo para este 2022. Y quería hacerte un regalo, ya que estás viendo este vídeo completo, quería hacerte un regalo. ¿Por qué? Porque yo valoro muchísimo tu tiempo, el tiempo que estás conmigo, el tiempo que dedicas a mis vídeos, a mi música, y por eso solamente quería regalaros esto. Algo inédito que acabo de componer. Vámonos.
Es una cárcel que impide que vea los días, pero apareces tú y me llenas de alegría. Pinto tu nombre en paredes, Valeria mía. Cuando te oigo llegar la sonrisa infinita, por la noche me da fiebre, tengo pesadilla. Pero si escucho papá, el mal sueño se quita. Hoy seré fuerte, seré lo que tú quieras, vida. Quiero curarme, sé que tú eres mi medicina. Ahí lo dejo. ¿Será para un próximo disco? No lo sé. Muchísimas gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas nada. Activa la campanita también. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por acompañarme estos 4 vlogs, estas aventuras nuevas que siempre se me ocurren mis cosas y demás. Gracias, de verdad, de nuevo, por estar conmigo. Y pronto nos veremos por aquí. Pues os voy a explicar un poco cómo hago las canciones personalizadas y desde dónde. Vamos, ¿y por dónde íbamos? ¿Cuál es su pasión? ¿Qué le encanta a ella? ¿Su pasión? De... Vale, vamos a hablar de algunos momentos inolvidables con ella. Fríamente lo que te acuerde, momentos que no te vas a olvidar en hombre, la vida. Contra más me cuente, pues mejor para mí, porque así tengo más contenido, ¿sabes? Para la canción. Entonces, mira, no te preocupes, yo ahora te voy a dejar las preguntas por el WhatsApp y demás. Entonces, el género musical, Paco, hemos hablado que es romántico, pero prefiero, para acertar y para ir al grano, prefiero que tú me digas, mira, Abel, yo quiero una canción como esta canción, y me pasas un enlace de YouTube, mejor. Ah, sí. ¿Vale? Vale. Y así vamos al grano. Y hago la canción pues similar a esa que tú me estás pidiendo, ¿sabes? Sí, pero así, a ti, o sea, así rollo, ya te digo, lo que te digo, pues es de ponerlo en el momento clave en la boda para que la gente se le caiga un poquillo así la lagrimilla. Grilla, claro, eso más que nada para cumpleaños, para, ¿sabes? Después claro. Temas más pop, así más lentos, como pedidas de mano y demás, ¿sabes? Reconciliaciones. Eso sí suele ser canciones más tranquilas, ¿no? Y hasta reggaetón, la verdad. He hecho ya hasta sí, hasta reggaetón. Exactamente. Menos en inglés, he hecho de todo ya, Paco. Aquí, ¿sabes qué pasa? Que detrás mía van otros 20 para casarse. Así que como vaya bien la canción, ya te están llamando todos detrás. Sí, la verdad que de un amigo me ha salido de otro. Oye, a ver, que te va a llamar otro amigo. Y la verdad que sí. Va muy bien. Sí. Vale. Mi amor se llama Elena, es mi padre y mi color. La rosa de vida, ella es mi corazón. Nuestras escamas somos felices los dos. Hoy en nuestro hogar se respira. Ya he visto la reacción, Abel. Ya he visto la reacción. Gracias de corazón. Pues las canciones personalizadas creo que es un regalo inolvidable, como digo en el vídeo, donde creo que va a llegar ya a 1 millón de visualizaciones. No es una camiseta que se rompe y mañana te compras otra. Creo que este regalo va a durar toda la vida, ¿no? Lo vas a tener toda la vida y por eso es inolvidable, ¿no? Y además que recoge todos los momentos de tu vida o todos los momentos de esa persona a la que tú se las quieres regalar. Parece que estamos aquí en Triana, ¿no? En el río Guadalquivir. Pero es un fondo de pantalla precioso que tengo aquí. Aquí están mis gafitas, que no veo ya de cerca. Mis pedazos de monitores YNLE. Mira, esta es mi chiquitilla, la que me da fuerza. El aro de luz, por el que también me da muchísima luz, ¿no? para hacer directo y demás. Mi otro móvil para atender llamadas y demás. Bueno, y mira, esto es, yo creo que todo andaluz tiene un,
bueno, pues unas vistas así, ¿no? Con terrazas y ventanas y o balcones que se ven los tendederos y la ropa tendida de otros vecinos, ¿no? Y bueno, y se ve un cielo increíble, ¿no? Y esta es la luz que a mí me entra para empezar día a día aquí en este estudio de grabación. A ver, yo daría todo por mi Dylan, mi niño es mi luz, mi niño es mi vida. El que nos da fuerza, salimos adelante. Él es mi camino, no hay quien lo aguante. Está un poquillo, a ver, flamenca. A ver cómo podría ser, dice. A ver cómo podemos ser. Yo daría todo por mi Dylan. Mi niño es mi luz, mi niño es mi vida. El que nos da fuerza, salimos adelante. Él es mi camino, no hay quien lo aguante. Yo daría todo por mi vida. Mi niño es mi luz, mi niño es mi vida. Mi niño da fuerza, salimos. Él es mi camino, no hay quien lo aguante. A ver, yo creo que está guay por ahí. Encantados de enseñaros este sitio, que este va a ser el creador de muchos sueños. Este va a ser donde voy a componer. Ahora mismo estoy en obra, comprando materiales y demás. Y bueno, este va a ser mi espacio donde voy a trabajar, mi pequeño, junto a mi amigo Ferretti y mi amigo José Manuel Marín. Voy a trabajar desde aquí, vuestras canciones personalizadas, vuestro single y demás. Vamos a ver por... Uy, mira, todavía estamos poniendo materiales, ¿eh? Y bueno, es una cosa muy pequeñita, no es ni tan pequeña ni tan grande. El techo también. Todavía estamos ahí. Ahí estamos todavía trabajando. Y nada más que esté terminado, veréis muchas más cositas. Y desde aquí, pues voy a crear todas las cositas, ¿sabes? Este va a ser mi pequeño estudio de grabación. Mi primer estudio de grabación profesional. Se va a llamar Producciones Romafer. Romafer Producciones, pues de Romano, de Ferrete y de José Manuel Marín. Así que este va a ser nuestro rincón a partir de unos cuantos de mesesitos, ¿vale? Romafer. Quiero ayudarte, quiero conseguirlo. Siempre adelante, ten fe en ti mismo. El cielo de todo se sale, pero tienes que tener la fuerza de voluntad. Véame apoyado y la gracia quiero dar. Gracias, quiero dar. Quiero ayudarte.
Venga, pues un abrazo, Paco. Gracias. A ti, a ti. Hasta luego. Canción personalizada.